¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de historia y anécdotas del deporte en la UNAM. El tema, tal y como lo vimos en la emisión de anoche de Aprende un Deporte, es el fútbol flag o el tochito bandera. Hoy hablaremos y compartiremos con nuestras invitadas la historia y anécdotas de esta disciplina deportiva dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a mi amigo y compañero Bismarck Alberto Romero Romero. Como recordarán, él es licenciado en actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hay muchos licenciados en actuaría en esta emisión del día de hoy, déjenme les digo. Egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM con maestría en Administración de Organizaciones Deportivas por la Facultad de Contaduría y Administración, exjugador de fútbol americano con los Pumas CU, campeón con ellos en 2013, 2014 y 2017, y actualmente, como les decía, compañero en la Dirección General del Deporte Universitario, como asistente de procesos deportivos en la Coordinación de Programas de Extensión. Bismarck, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días, coach. Buenos días, Nelly, Mirna. ¿Cómo están todos ustedes? También me da muchísimo gusto darle la bienvenida y saludar en esta emisión nuevamente a la coach María Eugenia Huerta Castañeda, a quien todo mundo conocemos con muchísimo cariño como la coach Cuca. Con 34 años de experiencia, es coach de la Preselección Nacional Femenil de México rumbo al Campeonato Mundial 2021 de la IFAF. Es head coach de los representativos de la UNAM que compiten en las competencias, valga la expresión, del Conde, y es head coach de Pumas Oro y Pumas Blanco en las modalidades de 7 contra 7 y 5 contra 5, y pues ha sido en más de 30 ocasiones campeona con los equipos que ha dirigido, campeona y subcampeona con muchísimos equipos y generaciones de jugadoras que ha tenido a su cargo. Coach Cuca, bienvenida, buenos días. Hola, buen día, muchas gracias. Bienvenidas a Nelly y a Mirna. Gracias, Bismarck. Gracias, Pablo, por estar aquí. A Rodrigo, por un día más. Muchas gracias. Le doy la bienvenida y también me da muchísimo gusto saludar a Nelly del Carmen Peña de la Cruz. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias y a lo largo de más de 38 años de vida profesional dedicada a la protección ambiental y manejo de los recursos naturales en México, ella se ha desempeñado en la Administración Pública Federal, así como en la docencia a nivel bachillerato y en la consultoría para el sector público y privado. Ella es pionera y jugadora de tocho bandera en Águilas Reales, en Águilas AC y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Fútbol Americano Femenil y Juvenil. Nelly, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. También me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Mirna Sánchez Vélez. Ella es actuaria por la Facultad de Ciencias y también desde 1977 practica el fútbol flag. Bienvenida, Mirna. Creo que no la escuchamos, Sí, ¿verdad? no, tenemos un pequeño problema con el audio de Mirna. A ver, un poco más ¿Sí fuerte, por puedes hablar un favor. poquito más fuerte o acercarte un poquito? No la escuchamos. No te No se escuchamos, escucha, Mirna. Mirna. Entonces, creo que más bien es algún asunto ahí del artilugio que tengas tú ahí en casa, si puedes darle una checadita o algo. Y bueno, pues más adelante se unirá a esta plática Sandra Eunice Vila Paniagua. Ella también es licenciada en actuaría, jugadora de Pumas Blanco desde juvenil hasta Liga Mayor, con diversos campeonatos y subcampeonatos con este equipo, así como seleccionada nacional en este deporte. Pues Bismarck, invitadas, si son tan amables de empezar, Coach Cuca, con la presentación del día de hoy, historia y anécdotas del deporte en la UNAM. ¿Qué nos cuentan al respecto de este tema sobre en el mundo del fútbol flag? Bien, muchísimas gracias. Pues bueno, aquí vamos a tratar de de contar la realidad de lo que nosotros ahora conocemos como un gran proyecto, como lo que es el boom en México
a nivel nacional y mundial, que es el tocho ahora, como le dicen, antes fútbol americano, mujeres, después flag football, y algunos le siguen diciendo flag football y ahora tocho. Nos dimos a la tarea, la verdad, de invitar a dos iniciadoras a que nos cuenten realmente cómo fue el comienzo de esta gran historia, que gracias a todas ellas que se dieron a la tarea, a sus ganas, a su dedicación de iniciar esta gran disciplina que ahora es nuestra pasión para muchos, hoy creo que ellas se deben de sentir muy orgullosas con el grupo que tuvieron de compañeras y de coaches, porque gracias a ellas todos estamos aquí y tenemos un excelente inicio para recordar y para saber cómo fue esta gran historia. Entonces, Oiga, si me permite, coach, rápidamente, nada más para darle la bienvenida a Sandra. sí, Bienvenida, buenos claro. días. Ya dimos tu síntesis curricular, Sandra. Nos da mucho gusto recibirte. Bienvenida. Si es que tiene apagado el audio esta Sandra, ¿verdad? Ya, listo. Creo que ya, ¿verdad? Así Sí, es. claro que ya. sí. Bienvenida, buenos Súper, días. gracias por invitarme. Adelante, coach Cuca. Bien, pues vamos a darle la palabra a Nelly y pues esperemos nos cuente en breve Muchas anécdotas. muchas anécdotas, un poco de cómo inició el equipo de Águilas AC antes de ser Águilas Reales, ¿sí? Adelante, Nelly. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy feliz, estoy muy honrada y me da muchísimo gusto por el trabajo que están desempeñando ustedes, tanto en la UNAM como CUCA, como coach particularmente, y a todas mis compañeras que, bueno, pues estamos aquí y las que están atrás de nosotras, viéndonos, escuchándonos y echándonos porras todavía. Entonces, bueno, les platico, aquí tenemos dos fotografías, uno en 1976. Fue el último año que yo jugué como porrista, bueno, que participé como porrista en el equipo de Aguilitas, de Águilas AC. El staff de coacheo de Águilas AC, eran jugadores de fútbol americano del equipo de Águilas Reales. Entonces nosotros, como Aguilitas, somos o éramos semilleros de Águilas Reales, ¿no? Entonces, pues en ese entonces me recuerdo que era muy complicado que nosotros como mujeres participáramos realmente o francamente en las actividades de este juego que nos apasionaba, ¿no? Mi padre estuvo en la UNAM desde iniciación, entonces nos inculcó el amor por la universidad y además por los colores y por todo esto de fútbol americano. En ese mismo año de 76, terminando todas las jornadas de las porras, de los hermanos, de los amigos, la familia, entre nosotras terminaba el partido y robábamos los balones y hacíamos equipos y entre nosotras jugábamos, ¿no? Lo que era el tocho tocado, ¿no? En ese entonces. Entonces, bueno, eran unas rebatingas, a veces había tacleos, a veces había heridas, pero todas muy contentas. Con este afán de continuar con esta disciplina tan padre que veíamos que nuestros hermanos y nuestros familiares jugaban, pues nosotros nos organizábamos y jugábamos hasta que llegó un momento que dijimos, ya no queremos ser porristas, queremos ser jugadoras de fútbol americano, ¿no? Femenil, por supuesto. Entonces, organizamos dos equipos porque éramos muchas en la porra que queríamos ser jugadoras y armamos dos equipos de aguilitas, aguilitas blanco y aguilitas azul. Yo estaba en el equipo azul. Entonces, empezamos a jugar entre nosotras, pero bueno, hay mucha historia ahí porque conocíamos y sabíamos que en otro lado de CU, porque nuestros partidos por lo general eran en el CU o en los campos militares de Destroyers, en varias partes de la ciudad, y
sabíamos que había jugadoras que también hacían lo mismo que nosotras. Entonces, hubo ahí un acercamiento entre las mamás, entre la directora de las porras, etcétera, reuniones, y todo esto. Y armamos ya para 1976 lo que fue un torneo de round robin, todas contra todas, con cuatro equipos, que era Yescas, Pumitas, Boca 5 y Aguilitas, Águila Blanco y Águilas Azul. Éramos cinco equipos, ¿no? Entonces jugamos de partidos amistosos. Pues bueno, esto traía consigo pues una serie de situaciones de cómo vamos a jugar, si es con short, con pantalones, con una banderola, si es tocado, qué reglas vamos a seguir. O sea, fue una rebatinga, pues, en ese entonces, de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y hasta que nos pusimos de acuerdo, y ya en 77 fue cuando organizamos este torneo interno, digamos, y nos prestaban los campos de la UNAM, ¿no? Me acuerdo que había en el estado de prácticas, que ahora es olímpico, el Tapatío, jugábamos ahí también estos partidos amistosos en el campo 4 de Águila Reales, en el campo de béisbol que era abajo, ahora está un instituto, que no recuerdo cuál es, pero hay un instituto, ahí era una cancha de béisbol, ahí jugábamos también, entrenábamos, jugábamos y bueno, la pasábamos padrísimo, ¿no? Esto es lo que hacíamos, esto fue el inicio que yo lo viví junto con mis compañeras, que ahí vemos prácticamente todas las que estamos de porristas, pasamos como jugadoras, Adriana Rendón, Nuria del Dorrío, Yanka, las hermanas Lemus, las hermanas Meave, Laura, María Esther, Susana, Chachu, que en paz descanse, que también ya jugaba con nosotros. En ese entonces, aquí viendo estas fotos, siguiendo con esto, pues teníamos ahí nuestros coaches, ahí veo a Rafa Banderas, veo a mi hermano Pepe Peña, que ya falleció también, que eran nuestros padrinos, ¿no? En el medio tiempo. Por acá están otros coaches, Gerardo y mis compañeras Nuria, creo que es Gina, Mabel, Chachu, Adriana. Y en 1977, ya cuando armamos ese torneo interior o amistoso con las otras compañeras y los otros equipos, Jacobo Zabludowski nos hizo una entrevista por televisión. Ahí tenemos la evidencia. Mi abuelo fanático de la fotografía, Joaquín de la Cruz, me acuerdo que me tomó una foto. Entonces, está muy, muy borrosita, pero bueno. Estoy yo en primer plano, luego está Yanka, luego está Mari Banderas, Adriana Rendón, en fin, salimos ahí en la fotografía, ¿no? En esa entrevista también entramos primero lo que somos Aguilitas, Blanco y Azul, y después entró el equipo de Yesca, si mal no recuerdo, que Mirna ahí me corrija si estoy equivocada. Y la televisión Telefunken o Hitachi, ¿no? Del abuelo. De las primeras. Claro, ¿no? Pero era de las buenas, de las nuevas, por Dios, o sea, esas televisiones eran lo máximo, entonces, pues bueno, era lo que se podía hacer. Ahí, por ejemplo, ya tenemos todo el proceso de reunirnos en 1977, y entonces ya de repente apareció por ahí algunos otros jugadores de Liga Mayor de Águilas Reales, mencionando a Nacho Rosas, que fue nuestro head coach, nuestro entrenador, estuvieron los Feria, Arturo Feria, Chucho Feria, el Choco, Buenaventura Domínguez, Chucho Flores, ¿quién más? Gerardo, ay, no recuerdo ahorita su nombre, pero en Aguilitas estuvo Guillo, los hermanos Sánchez, Gerardo y Guillo, no sé quién se me vaya a pasar, pues, pero era un ambiente familiar, porque además nosotros conocíamos a todos estos coaches, pues desde Aguilitas, desde que éramos niños, ¿no? Creo que ellos todavía eran jugadores en sus primeros años de Liga Mayor, cuando ya eran los coachitos, ¿no? Mis respetos para todos esos coaches, que los amo y los adoro, pues, seguimos siendo buenos amigos, y bueno, aquí les presento que es, hay una foto emblemática que me encanta, que es esta contra Yescas en el primer año de Águilas Reales, que esto ya fue en 1978, que armamos ya lo que fue la Asociación Femenil Juvenil de Fútbol Americano, apoyada por la UNAM, por supuesto. Creo que en ese entonces el presidente de la asociación era el Coyote,
ahorita se me fue su nombre, pero bueno, el famoso Pedro, coyote. Era el coyote Esquivel. Ándale, Esquivel, exactamente. Entonces, ahí hay una foto de portada del Deporte Gráfico, que era nuestro periódico deportivo fabuloso, y estoy con Gaby, yo entré de GAR y ella estaba de quarterback a quitarle el pañuelo, ¿no? Entonces fue una foto de portada que me súper encanta. Y bueno, yo jugaba de pateadora, de ala, de GAR, de corredora, de lanebacker, o sea, había oportunidad de jugar en todas las posiciones, ¿no? Éramos 6 contra 6. En 77, perdón, empezamos a jugar con una sola banderola en la parte de atrás. Era lo máximo quitar la banderola, se podía meter la mano. Entonces, bueno, eran unas, la verdad, sí salíamos moradas de las manos, de los brazos, de las piernas. O sea, éramos aguerridas, éramos intensas, éramos muy apasionadas. Y yo creo que seguimos siendo, Porque se nota en tu narración. La verdad, me súper encanta. Ahí estoy en con jersey blanco y short azul, fue nuestra segunda temporada. La primera temporada la jugamos contra Yescas, contra Boca, no, contra Destroyers, contra Cardenales, ¿quién más? Contra las chicas de Cristóbal Colón y creo que, no, Cristóbal Colón fue en 78. 79, perdón. Entonces éramos muy poquitas y quedamos campeonas, ¿no? Águilas Reales quedó campeón en el primer torneo de fútbol americano femenil, juvenil, todo eso, ¿no? Mejor conocido como Tocho Bandera. Y allá también está una foto, estamos viendo una foto donde estamos en el. Fuimos a visitar el Deporte Gráfico, nos hicieron entrevistas, nos tomaron fotografías porque, pues, fuimos las campeonas, ¿no? Y en el segundo, en la foto del jersey blanco y short azul, ahí estamos el segundo año, que ya, ese segundo año no, se lo llevó Yescas, ¿no? Entonces, ¡oh, terrible!, ¿no? Porque nos quitaron el campeonato, pero en el tercer año, otra vez nos llevamos el campeonato. Entonces, sí, éramos los equipos más fuertes y padrísimos. Ya en el segundo año entró Condorcitas, entraron otros equipos y cada vez fueron creciendo más, ¿no? Oye, Nelly, ¿qué te dejó esta etapa de tu vida? El haber practicado este deporte, el haberlo hecho dentro de la UNAM. Veo en la síntesis curricular de todas nuestras invitadas del día de hoy que tienen algo en común, además de haber jugado el tochito, que todas son de la Facultad de Ciencias, por ejemplo. Entonces, ¿qué te dejó a ti el haber practicado este deporte en aquellos años de juventud y el haberlo hecho dentro de la UNAM? Claro, mira, yo creo que lo más importante de jugar fútbol americano es el sentimiento de pertenencia, el trabajo de equipo, el respeto por nuestras autoridades, por nuestros coaches, el cariño, pues, a los colores, la disciplina, y además algo importantísimo es que pudimos empujar en una época muy complicada para nosotras como mujeres, en el ámbito deportivo de los hombres, que es el fútbol americano, que pudimos encajar y pudimos abrir brecha para que las chicas actualmente, pues, tengan un reconocimiento, tengan un sentido, pues, de pertenencia y que no dejen de luchar por sus sueños, por lo que quieren y que en equipo es mejor. El color de la universidad, bueno, eso lo llevamos en la sangre, lo llevamos en el corazón, y la verdad, te digo que para todo, tanto en mi vida personal, como en mi vida familiar, como en mi vida de trabajo, el trabajar en equipo, el respetar, el saber que si yo no hago mi trabajo, todo en conjunto no puede estar bien, ¿no? Entonces, yo creo que ese sentido de pertenencia, de empujar a todo. Y algo importante, por ejemplo, es que cuando ya entramos en Águilas Reales, mi hermana Marta también se animó y entró a jugar con nosotras, ¿no? Entonces, mis hermanos, jugadores de fútbol americano también. Toda una tradición familiar. Sí, claro. Apoyándonos, ¿no? Que esa es la cuestión, la tradición familiar, que en la UNAM es lo máximo, porque mi padre desde iniciación y todos nosotros somos siete hermanos, éramos siete hermanos,
todos universitarios, todos de la UNAM y todos con grandes carreras. Pues como comentaba aquí mi compañero Rodrigo, todos tenemos aquí un común de todos somos Facultad de Ciencias y pues recordemos que las Águilas Reales... Yo no. Pero recordemos que las Águilas Reales eran las ciencias químicas y veterinarias, ¿no? Los cóndores eran las ingenierías y leyes y guerreros aztecas eran otras facultades. Entonces, por eso los colores de las Águilas Reales, por eso los colores de la Facultad de Ciencias. Sí, claro, sí. Y por eso todos tenemos esta parte de lo que dice Nelly, ¿no? La tradición, por ejemplo, mi papá, que es de esas mismas generaciones en Americano Equipado, conoce a Coyote Esquivel, a los Feria, a los hermanos Pótamo y todos ellos. Y en esto podemos ver también y dar la bienvenida a nuestra compañera y excelente producción de Mirna Sánchez. Bienvenida, Mirna. Hola, ¿qué tal? ¿Ya ahora sí la escuchamos? Perfecto, ahora sí la escuchamos. Sí. El único colado que no es de ciencias soy yo aquí, de ciencias políticas, perdona. Pero ciencias. Pero ciencias al final. Adelante, Mirna, con tu exposición. El poder... ¿Perdón? Adelante, adelante. Fue es un gusto estar aquí. Gracias, Cuca, que me invitaste. Y pues nuestros inicios son muy parecidos a lo que comenta Nelly. Nosotros somos más de parte, mi iniciación fue en Pumitas AC. Aquí la tradición era los exjugadores de Pumas, de la época dorada, digamos, formaron el equipo de Pumitas AC. Entrenábamos siempre en los campos, bueno, no inició en los campos de CU, pero en 69, 70 ya estaban los entrenamientos en CU de todos los niños, de todos los hijos, de los exjugadores. Y aquí hubo algo muy circunstancial, que las mamás eran las que no comprendían muy bien el fútbol americano. Entonces ellas organizan un torneo intramuros en CU, también en los campos de arriba de prácticas que daban al estadio, y eran cuatro equipos de mamás, y ellas empezaron a jugar desde los inicios. Mi mamá empezó a jugar también. O sea, para nosotros era como muy común el fútbol americano, igual los papás, los hermanos, los tíos, todo el mundo estaba ahí. Yo creo que la diferencia sí era que la raíz más directa era con cóndores, había más jugadores de cóndores en lo que era Pumitas, pero a las niñas, pues cómo se les iba a dejar jugar. Entonces, sí hay un momento en que unas niñas que eran hermanas también de los jugadores, pero ya no eran porristas porque ya se habían cansado de ser porristas, nos invitan a las que éramos porristas a jugar. A jugar equipadas para un asilo en las que ellas cooperaban. Y entonces empezamos a entrenar equipadas y empezamos a hacer todo el entrenamiento. Y el que era en ese momento el presidente de Pumitas, el doctor Fernando Carpinteiro, no se le hizo adecuado que las mujeres jugáramos equipadas. Entonces, como dice Nelly, invita a muchas... a las que eran directoras de porras de la Pop Warner, las invita para que puedan participar. Nosotros ya llevamos entrenando, pues entre equipadas y tal, ¿no? Entonces, Yesca se forma con estas niñas que son las de los hermanas y novias de los que eran jugadores en ese momento de intermedia de Pumitas. Y pues ya empezamos a hacer toda la invitación, empezamos a reunirnos. Me acuerdo muy bien de la señora de que era de Aguilitas, no me acordaba la verdad el nombre, pero empezamos a hacer más o menos las reglas, que fueron muy paralelas a las reglas de como jugaban nuestras mamás. Sin embargo, no valía la nalgada. Pidieron, a alguien se le ocurrió, no recuerdo, porque eran juntas y juntas de ir hasta los lunes, para ponernos de acuerdo, para decir que si iba a ser primero y 10 para 10 yardas o para 20 yardas, etcétera. Pero el chiste es que logramos sacar toda una compatibilidad, invitamos a los árbitros para que supieran de qué se trataba, entonces pusiera como raro, era muy extraño. Fue una etapa muy, muy padre porque pues era algo total nuevo.
totalmente irruptivo dentro del ambiente del fútbol americano. Entonces, pues como dice Nelly, te invitaban a los periódicos, te invitaban a los noticieros, tenías que dar mil entrevistas, y la verdad es que nosotros eso ni nos importaba. O sea, estábamos clavadísimas en entrenar, y eran entrenamientos agotadores, eran entrenamientos de 3 horas al día durante 6 días a la semana. Entonces, para nosotros de Pumitas fue muy padre, porque ese primer año quedamos campeonas y fue como muy espectacular, pues todo el club viéndonos todos. Entonces fue muy, muy padre, la verdad, de esa unión que se logró, esa sinergia que logramos entre los padres, los hermanos, los coaches. Teníamos 6 coaches, o sea, tenías el coach por ¿cómo se llama?, por posición. O sea, era muy paralelo a lo que se hacía en cualquier equipo de fútbol americano, y de verdad es que nos sentíamos honradas de poder jugar. Realmente fue un honor y un orgullo poder iniciar esto. O sea, no sabíamos qué iba a pasar, obviamente, claro. ¿No? Sí, no, además, recordemos que también, como las infantiles, tanto como ustedes, siempre ha sido la familia los que han incitado a continuar con este deporte, ¿no? A que se cree. Igual recordamos los inicios de las infantiles equipados, eran los hijos de los jugadores de Pumas, o de Cóndores, sí, o de Águilas Reales, y entonces eran los guerreritos, los aguilitas, los condorcitos, y poco a poco se fue creando. Igual ustedes son las mamás, son las novias de los jugadores que estaban en ese tiempo, y entonces ahora eran porristas. Y ya no querían ser porristas. Ya no querían ser porristas, y querían... Y es lo bueno, ¿no? Esta incursión, esta igualdad que se va dando de los géneros, ¿no? Y que no fue fácil en aquel momento. O sea, estamos hablando de los años 70, de finales de los 70, de principios de los 80, y seguramente no fue algo fácil el romper esos esquemas, ¿no? No. No, realmente había mucha crítica en algunos sectores, o sea, no dentro de lo que era CU. El CU es como pues un oasis en dentro de muchas ideologías, pero fuera sí era como muy cuestionable. De ibas con la abuelita o con en algunos lugares y te veían como rara, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué juegas? ¿No? De hecho, una de las razones por las que Pumita se une a Yesca es porque el siguiente directivo o presidente de Pumitas considera que el fútbol americano no debe ser para mujeres, que estamos rompiendo con lo que era la tradición del fútbol americano. Entonces dice que ya no podemos jugar, y de hecho Pumitas, que éramos las hermanas que todavía queríamos seguir siendo porristas, y las ex porristas, nos unimos y se forma ya Yesca como muy consolidado. Yeah. Y entonces de ahí ya seguimos todo el tiempo, pero esa sí fue una situación, el enfrentar a mucha gente que nos veía como raras, ya, ¿no? Realmente sí te veían como raras. Oye, Mirna, pues, y al igual que con Nelly, ¿para ti qué implicó el haber practicado este deporte y el haberlo hecho dentro de la UNAM? Mira, realmente fue primero un orgullo, y te dio una autoestima impresionante porque sabías quién eras, qué representabas. Segundo, pues te dio toda una idea de lo que es la disciplina, mucho más consolidada que solamente la que te formas como en la familia. El trabajo en equipo, bueno, te queda para toda la vida, todo el concepto de luchar y hacer las cosas bien, no nada más para ti, sino para los demás. Y sí, era un orgullo realmente que traías tus chamarras y entras a la facultad y te sentías, bueno, gigantesco, ¿no? Realmente sí era muy diferente. Y además estas chamarras, lo que decimos, ¿no? Antes era en estos tiempos, de puros hombres, ¿no? De todo, nada más los jugadores de americano podían traer esas chamarras. Y entonces traer estas chamarras, que ustedes las portaran, era más llamativo, era más de orgullo, ¿no? Era más de, wow, una niña, una mujer, una señorita puede lograr todo este cambio, ¿no? Y vemos este parteaguas. Aquí podemos ver todas las fotos que tenemos en pantalla de las aguilitas, de Yescas, por ahí vemos. Entonces, y vemos que también es en el tapatío, Rodrigo. Sí, o sea, no solamente eran entrada en los campos ahí de sábados y domingos o al final del entrenamiento, ¿no? Podemos ver aquí una foto ya en el tapatío,
un partido sí. oficial. Sí, sí, jugamos muchos, o sea, realmente la mayoría del tiempo jugamos en el estadio del Tapatío, llegamos a jugar en el estadio de 68 en el Wilfrido, pero realmente el apoyo que nos dio la UNAM sí fue muy grande, porque si no hubiera sido por los directivos en ese momento de la UNAM, no hubiéramos podido jugar tan fácil, porque ¿en dónde jugabas, en dónde entrenabas? Entonces, verdaderamente sí fue un apoyo espectacular de la UNAM para el desarrollo del Tochito. Nosotros le decíamos Tochito, los demás pues ya fue evolucionando, pero era Tochito, ¿no? Y con mucho orgullo aparte. Coach, ¿tenemos el video o es...? Sí, dame un minuto. Claro, y mientras, en lo que lo encuentro, usted me avisa, vemos que esta rivalidad, como nos comentaba Nelly, el primer año fue de Águilas Reales, el segundo año fue de Yesca, luego vuelve a ser Águilas Reales, y entonces empieza esta rivalidad, pero sí. deportiva, ¿no? No solamente, no se va no. más allá, ¿verdad, Rodrigo? ¿Y no, llegó no, a haber no. alguna rivalidad, entendida así como la conocemos, con el Politécnico? Yo creo que sí. A mí me tocó en 84 y 85, sí, las finales fueron ya, a mí me tocó con Águilas Blancas, y empezaba a ser un equipo muy fuerte, realmente, no me acuerdo en qué año entraron, me acuerdo que una vocacional empezó en 77, okay. pero ya al final, sí, con Águilas Blancas era un juego muy, muy fuerte, pero yo creo que se daba más rivalidad amistosa con Águilas Reales, porque nos veíamos muy seguido, de hecho, la que era coreback de Águilas Reales, estudiaba conmigo en el CCH y nos veíamos, y la verdad es que ahora es un honor ser amigas, ser compañeras, nos hemos visto, nos frecuentamos, y la verdad, yo siento mucha amistad y mucho reconocimiento en todas las Águilas Reales, de todo el trabajo y toda la competencia sana que siempre se dio. Claro, bueno, y en lo que encontramos el video, coach, damos la bienvenida también a nuestra compañera y gran jugadora Sandra, para que nos platique un poco también de ti, de cómo es esta, cómo ves el que ahora que ves a tus lo aquí que está. Mostraron. Ah, mira, antes de que empecemos con Sandra, vemos rápidamente el video de cómo se jugaba en el Tapatío, Rodrigo. Adelante. Sí, tampoco nos vayan a pedir que sea un video acá de Super HD. Estamos hablando de los finales de los 80, de los 70, principios de los 80. Y podemos ver, mira, el Tapatío sin la reja total que rodea, sin el marcador que ahora existe arriba de los lockers, ¿no? Sí, sí, las H's, mira. Las H's que sí eran H's, que no son Y's. Sí. La parte esta de atletismo, ¿no? De la jaula. La jaula para el lanzamiento de martillo y de bala. Ajá. Y vemos a las niñas, como todos los equipos, ¿no? Dentro de la UNAM, bien uniformadas. Las bancas creo que sí son las de las que perduran en la actualidad, ¿no es cierto? Pero sí, mira, ahí al fondo el frontón cerrado, lo de las H's, el campo bien trazado, el campo bien cuidado. No, esto es una joya, ¿eh? Qué bárbaro. No, y como podemos ver, lo que platicábamos la vez pasada con el licenciado Edgar y con la coach Cuca, el tamaño del campo, como podemos ver, es casi un cuarto de todo el campo, ¿no? Lo jugaron. Este partido, ¿alguien me podría decir contra quién es? Porque parece, el uniforme parece de prepa 8, naranja con negro. No, era Yesca contra Águilas Reales. Águilas Reales, precisamente es por eso, por lo que lo puse, porque son los equipos más emblemáticos que yo conocí cuando llegué. Y es un partido de Yesca contra Águilas Reales, precisamente de ellas dos. Perfecto, sí. ¿No? Y como podemos ver, lo que ha trascendido durante estas generaciones, desde los jugadores hombres, ahora ustedes, también los infantiles, lo uniformado, la banca bien estructurada, coaches atrás, las niñas bien atentas a sus compañeras, apoyándolas. Del otro lado, el equipo respetando también al rival. Claro.
Los árbitros, como decía Nelly, como decía Mirna, invitar a los árbitros de las ligas, que era ONEFA en ese tiempo, de los árbitros que sí estaban certificados totalmente, para invitarles y de explicarles, miren, son las niñas, nada más va a haber token, la banderita, que ha evolucionado esta regla, ¿no? De meter la mano, de dejarse ir, de llevarse a las compañeras. Bien. Pues ahora pues... sí... Como, vemos esta joya y es impresionante cómo se ha mantenido la universidad, cómo se mantiene la tradición de este deporte, los colores, lo que decíamos, el porqué, el azul, el rojo, el blanco, pues porque es la Facultad de Ciencias Químicas y Veterinaria para Águilas Reales, Ingeniería y Leyes para los Cóndores y otras facultades para Guerreros Aztecas. Y ahora sí, Sandra, cuéntanos, ¿cómo ves esta parte de que estas fundadoras, estas pioneras del fútbol americano, ahora te toca a ti vivir una nueva etapa con más variedad, con mucho más torneos? Cuéntanos. No, pues es impresionante como ver cómo ha ido evolucionando. A mí me tocó pues empezar de chiquita con Cuca y siempre era estar escuchando como todas estas historias, ¿no? Imagínate que Cuca te cuente desde los inicios de cómo empezaron con un pañuelo, luego con dos, luego hasta que ya era un cinturón de tres. Entonces para mí es siempre fue como un honor estar o ser jugadora de Cuca y ver a estas jugadoras cómo nos cuentan cómo inició, pues está súper padre. Claro, y a Sandra ya le tocó la parte, por ejemplo, estoy leyendo Baby, te tocó ya el mixto, ¿no? ¿Era Babies mixto o era completamente de niñas, Sandra? No, era mixto. Y esta es la evolución del tiempo, ¿no? Lo que platicábamos, el final es de los 70s con Mirna y con Nelly, que nada más eran niñas, ¿no? ¿Cómo iba a haber un niño jugando con niñas? Y a Sandra ya le toca esta parte del mixto, ¿no? Y eso es bueno, la inclusión, la igualdad, la evolución de romper estos estereotipos. Sí, claro. De hecho, no éramos tantas niñas. En su momento creo que cuando yo jugué baby éramos tres niñas y pues la mayoría eran niños que ahorita pues o estaban en mayor o van terminando su elegibilidad en mayor, entonces está súper padre, ¿no? Al final terminas conociendo a muchas personas que están en este ámbito y fueron muy, muy buenos jugadores. Claro. Coach, aquí podemos ver los inicios del fútbol americano como flag. En la UNAM, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco de quiénes son estas fotos? Bien, bueno, pues aquí estas fotos son de Sandra. Sandra, realmente yo sí la considero como una jugadora emblemática. Sandra, a sus 5 años, empezó todo un proceso que creo que ni ella ni yo nos imaginamos realmente que llegara a estar donde estuvo. Y bueno, pues Sandra deja de jugar en el programa de Baby a los 9 años, porque ya después ella no quiso jugar equipado y empezamos a hacer un programa que empezó a jugar con categorías muy grandes. Era 9 años y jugaba con niñas de 12, 15, 18, 20, 30 años. Y entonces, pues gracias a Sandra, y yo siempre se lo he dicho, gracias a Sandra tengo tantos equipos. ¿Por qué? Porque entonces tuve que hacer más equipos que le fueran acomodando como sus edades para que pudiéramos ir partiendo para poder estar como que una edad que le acoplara. Porque ella a sus 12 años ya jugaba intermedia y a sus 13, 14 años ya jugaba liga mayor. Entonces era algo difícil para que yo la veía y decía, no, es que luego sí la van a matar de uno, de aquello de que veías que se le dejaban ir o algo, pero pues tuvo toda esta capacidad. La verdad es que Sandra tuvo la capacidad, ella a los 16 años se fue a su primer mundial y la verdad es que pues yo sí considero y le reconozco, como en algún momento todo mundo reconoce grandes jugadoras, pero para mí Sandra es una jugadora muy emblemática de la universidad. Aparte le costó mucho trabajo entrar a la universidad, pero lo logró e hizo su carrera ahí.
Sandra tiene infinidad de campeonatos y al final creo yo que el tiempo que le dedicó, porque ella termina su carrera por lesiones de sus rodillas, muy joven, Sandra era considerada y se le pedía, yo creo que todo el mundo le ruega que regrese para que nos ayude en el flag, en las elecciones, pero ella termina siendo considerada como la mejor del mundo. Definitivamente cuando nosotros llegamos a Gotemburgo a jugar el campeonato mundial, no había jugadora que se le comparara. Afortunadamente le tocó una excelente generación de gente trabajadora, de jugadoras trabajadoras, estudiantes, muy deportistas, muy disciplinadas con esas generaciones, y creo que es un privilegio que ella tiene, y el estar aquí se le reconoce, ya que pues ella más que nada lo debe de saber y se debe de sentir orgullosa de lo que sentimos y de lo que yo pudiera hablar muchísimo más. Y que de te ella, lo diga, ¿no? Coach Sandra, debe ser muy gratificante, ¿no? Me imagino, al igual que con Nelly y que con Mirna, para ti, Sandra, ¿qué fue? Y después de haber escuchado lo que nos ha dicho la coach Cuca de ti, ¿para ti qué significó el haber practicado este deporte en donde, por lo que veo, dejaste alma, vida, corazón y rodillas, ¿no? Sí, como dices, o sea, se fue todo, ¿no? Fueron muchos años de mi vida ahí en los que, pues, estuve siempre con Cuca. Entonces, para mí, yo creo que me formó como persona. Más que nada, digo, como jugadora, pues, tuve muchos logros, pero como persona creo que es lo que más puedo agradecer, porque, como ya lo mencionaron, te deja la disciplina, el volverte como más responsable. Creo que son cosas que a lo mejor yo considero que en la actualidad se han perdido un poco, y agradezco mucho todo esto que me enseñó desde que estaba chiquita, y pues representar a CU junto con ella pues fue súper súper padre, ¿no? Y llegar a los logros que tuvimos de mundiales, pues no hay palabras como para explicarlo. Oigan, estamos llegando a la parte final de esta emisión. Yo de antemano les quiero agradecer muchísimo, Bismarck y yo les queremos agradecer muchísimo el que hayan compartido con nosotros sus anécdotas, sus vivencias, sus experiencias. Y no quisiéramos despedirnos sin antes que cada una de ustedes nos dejara un mensaje en positivo, un mensaje pues en esto que actualmente estamos viviendo, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de pandemia. Esto vino a cambiar la vida cotidiana de todo mundo. ¿Algún mensaje que desde la trinchera del fútbol americano, en este caso del fútbol flag, del Tochito, nos puedan compartir para las personas, el público que nos está viendo? Empezamos contigo, Nelly, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, en principio, pues agradecer nuevamente a Cuca esta invitación, a todos ustedes, a la UNAM, pues continuar con este afán de apoyar a los equipos y todas las disciplinas que se desarrollan, en particular ahora el Tocho Bandera femenil, que es un gran logro como equidad de género, como igualdad de género también inclusive. Y que bueno, que esta etapa que estamos viviendo ahorita de pandemia, aprendamos a que cada quien tenemos que hacer lo propio como equipo para salir adelante. Yo le agradezco a mi familia que se cuide, porque pues los quiero ver, a mis hijos, que también los quiero ver precisamente por lo mismo. Y en la medida de que cada quien haga, respete la individualidad de las personas y que puedan estar saludables, pues vamos a salir adelante, ¿no? Sobre todo pensando pues en función de lo que somos, de lo que queremos y lo que hemos aprendido como fútbol americano, ser una gran familia y trabajar como equipo. Mirna. Igualmente agradecerles, y la verdad es que es un honor poder estar aquí. Básicamente yo creo que ahorita tenemos que volver a retomar muchas partes de rehacernos, de ver las cosas de una forma diferente, de enfrentarnos a esta pandemia y esta situación, o a cualquier situación, como dice Nelly, en equipo, y tratando de hacer las cosas con mayor sentido, con mayor inclusión.
y tomar un poco la vivencia que tuvimos. Tenemos el momento para poder compartir con nuestras amistades vía Zoom, vía lo que sea, pero no dejarlas. O sea, todo aquello que nosotros construimos o que pudimos formar, yo creo que es un momento muy saludable para poder estar en contacto. Entonces, el poder estar cubiertos para cubrir a los demás también es muy importante. Ahora sí, que jugar a la defensiva es lo que toca hoy. Y gracias. La mejor defensa. En tu caso, Sandra, por favor. Pues, como ya mencionaron, igual gracias por tenernos aquí, y gracias a Cuca, y como dicen, o sea, cuidarnos los unos a los otros, y más que nada aprovechar como este tiempo que estamos en confinamiento para conocernos y hacer lo que nos toca, ¿no? Ya sea en el ámbito del CLAR, pues ya nos toca echarle ganas para que cuando se toque regresar a jugar, pues vaya con todo, ¿no? Y por último, una pregunta así que se tiene que hacer, es casi obligatoria si no se hace. ¿Cuál es el secreto de Cuca para tantos campeonatos? No, todos lo sabemos, que es el trabajo en equipo, es el trabajo, la constancia, la dedicación, pero esto va más a Nelly y a Mirna juntas. ¿Cómo ven ahora ustedes como pioneras a las nuevas generaciones, como Sandra, ¿no? Que llega a mundiales en Gotemburgo, que llega a campeonatos cada 6 meses, que aparte también como todos nosotros, la escuela es una parte importante de esto, si no, no se puede crear un deportista, un estudiante atleta, pero ¿cómo ven ustedes esta evolución, ¿no? Esta parte de Nelly, de Sandra, uh-huh. ¿Cómo la ven Nelly y Mirna? Rápidamente, y con toda la experiencia que nos explica Coach Cuca, ¿no? ¿Cómo la ve Mirna? Empezamos contigo, ¿cómo ven esta parte de la evolución de ustedes como pioneras a ahora Sandra? No, bueno, es un salto impresionante el que se dio, o sea, ves la calidad atlética de las niñas, la capacidad del juego cambió totalmente. Es impresionante y a mí me da un gusto enorme todos los logros que oigo de la Cuca, todo lo que han hecho muchas jugadoras, en especial ahorita que escucho esta niña Sandra, digo, wow, me da un orgullo, me da un gusto saber de toda esta evolución. Creo que lo que permanece constante es ese anhelo, esas ganas, ese empuje y la disciplina. Pero la evolución es impresionante. Nelly. Pues definitivamente a mí me da harta envidia, ¿no? De la buena. No, pero bueno, la verdad de la vida pues es eso, ¿no? Que nosotros empezamos con lo que pudimos, con lo que nos permitieron y luchamos como mujeres para poder tener un lugar en el ámbito masculino, pues, no porque queremos ser como hombres, definitivamente claro. No, pero sí tener presencia y saber que los valores que tenemos como mujeres son importantísimos, ¿no? Eso es igualdad. Entonces, el ver este proceso, este cambio, la evolución paulatina de cada año, que ahora ya son más de 1,000 equipos de mujeres, sí. La verdad es que a mí me genera una satisfacción increíble, pues, que haya gente como Cuca, como Sandra, que puedan aportar poco a poco, día con día, con el compromiso, sobre todo, de seguir siendo y de pertenecer. Claro, yo creo claro. Que eso es fundamental. Los cambios, la técnica, el entrenamiento, todo eso va de la mano con el compromiso, con el color puesto. Y eso es lo que vale la pena de todo esto. Coach Cuca, yo creo que debes de sentirte lo que le sigue de orgullosa con todo lo que han dicho las muchachas, las chicas el día de hoy, con todo lo que han compartido el día de hoy. Yo las invito para que por favor le echen un ojo a todos los comentarios y likes que nos están dejando en la transmisión. Se ve que son una familia maravillosa en el mundo del flag football, del fútbol flag. Y pues para cerrar con broche de oro, coach, ¿algún mensaje de despedida en el ánimo de lo que decíamos a propósito de la pandemia? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Al final, como lo comentamos en algún momento, tendríamos horas de plática, pusimos un
un 10% de lo que pudiéramos platicar, la verdad. Pero les agradezco por haber estado aquí y pues a seguirnos cuidando, a seguir entrenando dentro de la casa. La verdad hay mil variaciones para poderlo hacer y cuidar a la familia, cuidar a los que están al lado de nosotros, enfrente de nosotros y pues hacer esa invitación a todos que sigamos con las medidas correspondientes y sobre todo a lo que me corresponde a mí, a todos mis jugadoras y todos mis familiares y toda la gente que me rodea. Y no me quiero despedir sin antes agradecerles a todas las Pumas, a todas las Pumas, a todas mis jugadoras, a todos los que he tenido en mi campo, en el campo estando conmigo. Y sí les voy a agradecer toda mi vida porque yo soy quien soy, gracias a mis jugadores, a mis jugadoras, a mis rivales y a mi familia. Así que les agradezco. Si en algún momento no se les mencionó alguno, tendríamos que platicar mil cosas para poder mencionar a todos, pero saben que los tengo en mi corazón y en mis pensamientos. Sí. Así que les agradezco por esta gran invitación y pues bueno, a mis invitadas es un placer, un honor y gracias por haber estado aquí. Y a nuestros dos invitados también que se sorprendieron, que están ahí atrasito, les agradezco. Gracias por esta oportunidad, por haber estado ahí. María Eugenia Huerta Castañeda, Coach Cuca, muchísimas gracias. Un placer haber compartido estas dos emisiones contigo y con tus invitados, tanto de ayer como de hoy. Bismarck, es tiempo de despedirnos. Claro que sí, es tiempo de decir adiós sin antes darles gracias a ustedes por esta plática, por esta enseñanza y por estos momentos gratos, ¿no? Soy Rodrigo de Buen, les agradezco infinitamente el habernos acompañado en estas dos emisiones, ayer con Aprende un Deporte, hoy con Historia y Anécdotas del Deporte en la UNAM. Los invitamos para que la próxima semana, recuérdelo, tenemos una cita el lunes a las 19 horas 7 de la noche con Aprende un Deporte y los martes a las 10 de la mañana en Historia y Anécdotas del Deporte Universitario. Gracias a todas nuestras invitadas. Por favor. Gente, sigámonos cuidando. Hasta la próxima.